Bien, muchas gracias al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, cumpliendo sus actividades aquí en la región de Ayacucho. Ha llegado al distrito de San José de Tiquias para la inauguración del puente Chanchará, una construcción de 48 metros de largo que va a permitir el comercio fluido entre dos regiones, Ayacucho y Huancavelica, acompañado por el gobernador regional de Ayacucho, el ministro de Economía, Pedro Franque, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la primera vicepresidenta Dina Boluarte. De esta manera inauguran este puente, una infraestructura que va a unir el comercio de una manera fluida. Queridos hermanos, queridos compatriotas, en un gobierno del pueblo no podemos tener pueblos aislados, los vecinos no pueden estar aislados. Esta es una muestra que un gobierno tiene que estar aliado con los gobernadores regionales, con los alcaldes, para que los pueblos, los que producen, para garantizar la salud, para garantizar la alimentación de nuestros hijos, de nuestros niños. Pero trabajemos de cara al pueblo, transparentemente. Los centavos que destinamos nosotros, hoy hemos venido con nuestro ministro de Economía, conociendo la realidad para que el Ministerio de Economía se destine directamente a la población. Ya tenemos el puente, pero nos faltan muchas cosas más. Energía trifásica. Nos faltan muchas cosas más y esperamos de que se recoja la necesidad del pueblo, se recoja la necesidad de, acá se produce. Todos trabajamos acá y comemos con el sudor de nuestra frente. Así es. Así, tenemos que seguir impulsando el desarrollo. ¡Viva Chanchará! ¡Viva! ¡Viva! Ya, muy bien, señores. Tenemos la presencia de nuestro presidente. Bienvenido, presidente. Bien, de esta manera entonces se inaugura el puente Chico Guayra. Aquí en el distrito de San José de Tiquias. Se da por inaugurado. Un puente modular de 100 metros de longitud. Mirando esa cámara, presidente, una foto oficial. Señor gobernador, señora vicepresidenta, ministro de Estado, señores congresistas,
queridos vecinos, queridos hermanos de Chillilco Huayco. Para nosotros no solamente es un reto, sino es una responsabilidad como gobierno. Es un deber del gobierno no solamente acercar a los pueblos, sino terminar con las grandes desigualdades. Terminar con estos hombres que luchan para que cruzar un río, a veces, muchas veces, tienen que cogerse de una soga. Tienen que atreverse a ciertos riesgos. Y los puentes no solamente sirven para acercar a los pueblos, sino también para ver de qué manera tenemos que impulsar el mejor de los desarrollos, el mejor del desarrollo de los pueblos. Pero también hay puentes, por no decir puentes políticos, que a veces trafican otra cosa. Y por eso tenemos que estar, el pueblo, tenemos que estar atentos de eso. Nosotros hemos direccionado a nuestro gabinete que nos hagan un informe, y ahora la voy a hacer presente al pueblo peruano, del informe de cada uno de los sectores. ¿Cuántos ríos necesitan que el gobierno llegue para poner un puente para que nuestros vecinos, nuestros hermanos, pasen de un lugar a otro? ¿Cuántos pueblos aislados, como el Brae, la reconstrucción del norte, la reconstrucción del sur, que falta emprenderla con responsabilidad? Imagínense un puente como este, en menos del tiempo previsto, hoy la población ya tiene que transitar entre nuestros hermanos de Ayacucho y los hermanos de Huancavelica. Un enorme abrazo a todos y cada uno de ustedes. Les pido estar atentos, no solamente para ver qué hace el alcalde, qué hace el gobernador, sino a nosotros mismos como gobierno, a nosotros mismos como ministros. Salgan ustedes, así como nos respaldan, salgan a marchar inmediatamente cuando sepan que Pedro Castillo y alguno de sus ministros le ha robado al pueblo. Hay que estar vigilantes de los centavos y los presupuestos que se destinan al país. Eso tiene que destinarse, ese dinero tenemos que recuperar ese dinero para darle a estas personas que acaban de salir con sus carteles, que necesitamos agua. Hay escuelas sin agua, hay pueblos sin agua. Señor Ministro de Vivienda, tome nota, por favor, que los pueblos no pueden estar sedientos de este elemento que nosotros decíamos es un servicio. El agua no puede ser más un servicio, tiene que ser un derecho constitucional de la población. Tiene que ser un derecho del pueblo. Querido presidente regional, usted también asume una responsabilidad como presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores, y hemos asumido que, así como estas comunidades o estas regiones mancomunadas que están en el BRAE, urge también en el seno mismo de los distritos, en el seno mismo de los centros poblados, se nos viene el fenómeno del Niño. Y estamos avisados. Nos gustaría que a través de los medios de comunicación se nos avise también, digan, nos alerte a la población. Señor presidente, en tal centro poblado, en tal distrito, tal pueblo, tal comunidad está aislada. Necesitamos que usted vaya ahí. Ayúdenos de esa forma. Porque también hay autoridades, hay alcaldes que están preocupados por sus distritos, y por estar en estas gestiones a veces también les es difícil llegar a nosotros, llegar al gobierno. Como hemos venido acá, vamos a ir a los últimos rincones del país, y llamo también a los congresistas de todas las regiones del país para bajar juntos, sin tinte político, con todos los congresistas de cada región nos acompañen, para que también el pueblo sepa que también los congresistas es necesario que en cada uno de los lugares, en cada espacio, lleven allá al Parlamento para agendar los grandes problemas que tiene el país. Nos gustaría tener un mapa a nivel nacional, qué pueblos les falta dar agua, a qué pueblos les falta dar luz, a qué pueblos les falta poner sus puentes. En eso estamos trabajando, que para eso nos han elegido. Gracias a Ayacucho, gracias a Chillicuhueco, gracias a ustedes. Muy buenos días.